Yo le doy a grabar. Saludamos todos. Estamos Arcángel, que es mi hermano. ¿Qué pasa? Femelo, que es mi primo Felipe. Muy buenas. Y Basis Black Carlos, que es mi primo Carlos. Hola, a ver, el medidor FM y la linterna, etcétera, ¿quién la va a llevar? Venga, yo me quedo con el medidor FM. Yo pillo y... la linterna, que estoy grabando. Mira, vamos a hacer una cosa. Me quedo yo como el que va cogiendo... Voy a buscar las muestras yo. Es decir, cojo el medidor EMF y la luz ultravioleta. Vale. No, y el Spirit Box. Perdón, el Spirit Box. Yo voy sin luz. Carlos, libro de escritura. Vale. Y la cámara de vídeo, sabes cómo se coloca, ¿no? No. Venga, pues cojo yo la linterna y la cámara. Ya lo ve. Preparado. Vale, yo ya estoy. A ver cuando carguen estos. Ahora hay dos. Sí, no, pero una es de huella y otra es normal. Dame la linterna larga. Ah, vale. A ver. Vale, ya tengo la linterna. El mando ese lo cojo yo, el mando blanco. Vale, aquí que alguien coja la llave. Está aquí encima de la mesa. Lo cojo. No soy yo. Pero habéis dejado una luz, ¿eh? Yo tengo un poco de actividad paranormal. ¿Solo con personas solas? Sí. Hostia. Venga, vamos. No quiero saber más de eso de solas. Venga. Un segundo, se llamaba Sandra, por lo tanto no digáis Sandra. Solo se nos escucha si pulsamos el botón. V o B. Sí, exacto. Y encendieron las luces conforme vayamos. Fallo mío. La... por el momento. Sí, tenemos los 5 minutos de calma. Vamos a encender todas las luces. Recordad que las luces que hay encima de la puerta, joder, de las mesas, también se abren. Luz aquí. No te necesito aquí para esta habitación. Vamos juntos porque estoy encendiendo las luces. A ver, la habitación... Vale, te veo. No, espérate. No. ¿Quién lleva la cámara de fotos? Al dormitorio ya. ¿Qué has visto? Sacar una foto al muñeco de vudú. ¿No te dice nada el medidor de esta habitación? Nada. Vale. Muñeco, porque lo has visto, ¿verdad? He leído por ahí que el muñeco vudú, no sé qué, son pruebas que luego nos pueden dar puntos, creo. No sé. Ok. El baño. Guardemos una para el bicho. ¿Eso es arriba? ¿Puede ser? Otro muñeco de vudú aquí, ¿eh? Un hacha, cerveza... ¿Cuántas fotos nos quedan? Teléfono descolgado. ¿Teléfono descolgado? Sí. Podría ser aquí, ¿eh? ¿Coloco cámara? Coloco la cámara en la mesa, sí. Pero si encontramos un crucifijo, una de las misiones será... No, no, el crucifijo hay que comprarlo cuando tengamos acceso a él. Cámara, ah, bueno. Cámara puesta, encendida. Sala extraña, sala muy extraña. Dejo en mitad de la sala la grabadora funcionando, por si habla. Vale. Aquí hay una sala extraña. Se ha fundido la luz. No hay luz. No se ha fundido. Vale. Calma. Sin actividad por el momento.
De acuerdo. ¿Cuáles eran los objetivos? Vamos a empezar por saber el fantasma que era, simplemente. No digáis el nombre. O lo digo. No, si no lo queremos invocar. Todavía. Vale. Esparciros por la habitación, por favor, no os quedéis todos en una esquina. Estoy cagado, macho. Vale, esto. ¿Qué debería pasar con el libro? Nano, si escribirá o no. Dependiendo del tipo de fantasma, escribirá o no. Por eso hay que ir viendo qué es lo que hace y lo que no. Necesitamos saber dónde está el panel de luces. Eso es el mismo mapa, así. ¿Eso no lo pone en la camioneta, en el mapa ese de la casa? ¿O eso es donde vamos poniendo las cosas? Sí. Sí, no, lo pone, pero lo podemos ir buscando igualmente. Bueno, pues vamos. Creo que está arriba. Aquí no está. No veo nada. Que la linterna no te creas tú que tiene mucho alcance. Claro, lo sé. ¿Eso es una salida? No, aquí tampoco es. También localizar la salida del camión. Vale, la veo. La tengo. Tiene que estar arriba. Sí, estar arriba. Mi puta ganas de subir. Ve subiendo. Vamos. Uf. Sin actividad. Yo ya me estoy cagando. No. Sala normal. Entra. Entra con la linterna, a ver si está por aquí el panel. Voy. Aquí hay un biombo que me da mucho miedo los biombos. Que hay que girarlo. Vale, nada. Solo teníamos una cámara, ¿verdad? Sí. Aquí, ahí está. Dale. Vale. Aquí hay algo. No, unos alicates. Nada, sí. ¿Cómo va la actividad? A cero. ¿Quién es el valiente que se va a quedar hablando con Sandra? ¡Mierda! ¿Qué? No pasa nada. Podemos probar a volver a la sala en la que dejamos las otras cosas y invocarla desde ahí. Pero solo responde a una persona sola, ¿eh? Ya lo sé, pero bueno, por lo menos para empezar a estimularla. Venga, vamos. Encender las luces. Las luces de coño, los interruptores. Ah, vale. Está aquí todo apagado. Va a ser un follón para el tema de cómo vuelvo a bajar los plomos a la pierna. Ya. Bueno, la habitación. Vamos allí. Bueno, vamos a ver. No, aquí la luz no funciona. No ha escrito nada. Está cortando los plomos. Uf. Alumbra un poco en círculo, que veamos un poco dónde nos podemos. Agobia un poquito cuando no se ve nada. Sí. Es que... ¿La invocamos y vamos al lío o qué? Venga, invoca. Acordaros, izquierda. ¿Cómo, perdón? Por si hay que salir corriendo, izquierda. Vale, a ver, espérate, vamos a hacer una cosa. Uno que se queda ahí detrás de la puerta. ¿Qué significa izquierda? Para salir corriendo.
Hostia, qué susto me da el busto este, tío. Bueno, ¿cómo se llamaba de apellido? Sí, yo llevo un par de sustos con el maniquí ese, Carlos, habla por la B. Se ha cerrado la puerta. Se ha cerrado la puerta. Vamos a ver. No os apelotonéis, joder. Voy a abrir la puerta, enfócame la puerta. Carlos, abre la puerta que se ha cerrado, por favor. Sandra, ¿estás con nosotros? Sandra Moore. Preparad la cámara, ¿eh? ¿Estás aquí? Sandra Moore, ¿estás aquí? Carlos, vete ahí donde está la... ¿Qué? Donde está la estantería. Y Felipe, tú ponte ahí al lado de la puerta, donde está el este. Es que si no estamos apelotonados y no se ve nada. Sandra Moore, ¿estás ahí? ¿Estás con nosotros, Sandra? ¿Sandra Moore? Era Sandra Moore, ¿no? No lo sé. ¿Os acordáis del nombre? ¿La puerta la cerra tú, Felipe? ¿Esa puerta? ¿Qué dice el detector de...? Vale. Bueno, el caso es que se ha cerrado esta puerta. ¿Y si es en esa habitación? Que esa habitación no sirve de mucho, pero no sé. Esa ha sido la puerta que se ha cerrado. La cámara está aquí, ¿no? En esta habitación. Sí. ¿Por? Vale, pues vamos al... ¡Ah! ¡Está aquí! Está aquí, hazle foto. Hostia. Guau, chaval, la adrenalina. Vale, no pasa nada, se ha bajado. Está aquí otra vez. ¿Dónde? No la veo. ¿No os arrinconéis todos en un sitio? ¿Foto? ¿Tienes la foto? Venga, nos vamos al camión. Coge las cosas. Vamos, puedes dejarlas, tenemos que volver. Uf. Pero ahí tendré que ir primero para salir. Sí, izquierda. Uf, la adrenalina, tú. Venga, vamos a mirar. Uf. Hostia, tú. La madre cuando se ha aparecido. Más que nada porque la cordura. La cordura está bien, ¿eh? Hablas con la B, no veas que... Hemos completado uno. ¿Cuál? Espérate que estoy viendo a ver si subiese otro. Encuentra detector con un MF, vale, pues uno ya hay. Es que no tenemos nada más para poner, ¿eh? Vale, ahora nos vamos a la J, iros a la J. ¡Quieto! ¡La orbe! ¡Se ha visto un orbe! ¡He visto un orbe! ¿Estás seguro que se ha visto un orbe? Seguro, era un círculo. Un círculo que ha pasado por la puerta así amarillo. A ver, aguantamos un poco hasta verlo. Vale, pues teniendo en cuenta que tenemos MF nivel 5, puede ser un ente. Míralo. ¿Lo habéis visto? ¿O una sombra? ¿El fantasma? Sí, no. Acaba de pasar el orbe. Aguantad mirando, ya veréis. En la puerta. En la puerta acaba. Yo es la segunda vez que veo pasar el orbe. Ya falta ver si es dentro de. Mira. ¿Lo habéis visto? Sí, lo hemos visto. Vale. Pero no es esta habitación entonces, ¿eh? Es el salón. Al cruzar la puerta. Sí. Efectivamente. Vale. A ver, vamos a ver. Dale a la J. Iros a donde pone prueba. Prueba. Pone prueba encontrada 1, 2, 3, ¿vale? Sí. Orbe. Tenéis que poner en prueba encontrada 1 EMF nivel 5. Ya está. Prueba encontrada 2 orbes. Puesto. ¿Vale? Entonces, abajo del todo, si vais girando, os dirá con las pruebas que tenemos qué tipo de fantasma puede ser.
ente, yin o sombra. Esos son los tres tipos posibles que tenemos ahora mismo. Todavía nos falta una tercera prueba, que podría ser... Espérate un segundo, Carlos. ¿Qué pasa? ¿La cámara? ¿Qué? La cámara que llevabas. No, yo llevaba... Suéltala en el suelo, que vea lo que hay. No, en la foto no aparece. Un no. Ente. Un ente sería, es un fan... Se ya movió la puerta. Está en el salón. Si nada más entrar, ¿veis que nada más entrar, que se entra a la izquierda de la flecha de la escalera? Seguimos recto y ahí, ese es el salón. ¡Hostia! Aquí una sombra es bien conocido por ser un fantasma tímido. Existe evidencia de que una sombra no genera actividad paranormal si hay varias personas cerca. Punto fuerte. Una sombra es muy difícil de encontrar ya que es muy tímida. Una sombra no atacará si varias personas se encuentran juntas. Nos faltaría la escritura fantasma. Vale, pues lo que tenemos que hacer es trasladar. Acaba de pasar el orbe otra vez. Pues nada, escucha. Tenemos que trasladar la cámara y el libro y lo que yo he dejado, el Spirit Box, y dejarlo en la sala. Y ver si habla por la Spirit Box. Plan. Que Carlos y Felipe se queden en la sala. Porque si se queda uno solo, va a atacarle. Mi hermano y yo entramos a la habitación donde estábamos, cogemos la cámara, el Spirit Box y el libro. Vamos hacia vosotros, la colocamos y nos volvemos aquí, esperando a que haga algo, ¿no? No, tenemos que estar ahí. Ah, vale. Ya, pues vamos. No, si me entiendo, de momento creo que mientras que nos mantengamos juntos, no debería haber mucho problema. Hombre, se ha aparecido juntos, pero ha desaparecido rápido. Bueno, entrando. ¿Quién tiene cojones ahí? Vamos. Aquí está. Está ahí en el suelo. Mira. Le foto, está en el suelo, le foto. Está en el suelo. Ha matado a Felipe. Lo ha matado. Y está matando a Carlos. Sal. Ha matado a Felipe. Lo ha matado. No, Felipe no nos podrá oír. Solo por el disco. No nos oye. Lo estaba ahogando, tío. Lo hago. Y la cámara. Corta. Espera. Vamos a hacer una cosa. La cámara. ¿Quién ha cogido la cámara? Yo, Nano. Ah, vale. Toma. Felipe, Carlos. Tenemos la cordura muy baja. Hay que llevar cuidado. En el suelo. ¿Esa que la cámara es la cámara de foto? Sí. Voy a ver si la has cogido tú. No, el libro está en el suelo, ¿eh? Al oro con la cámara. Está escrito en el libro. ¿Ha escrito? Pasa, hermano. No, si me ha aparecido por aquí, por el suelo. Pasa que me cago vivo, ¿sabes? Coge el libro. Vale, aquí tenías que dejar algo. A la sala. Vamos. Izquierda, vamos. Derecha. Uf. Joder, maldita sea. ¿Alguien puede coger esto? Porque ya llevo la cámara yo. Yo cogí la cámara. A buscar dónde poner la cámara. ¿Qué suena? Ah. Vais a tener que aguantar sin luz, ¿eh? No, creo que no veo. Lo siento. Es que no puedo colocar la cámara. Carlos. ¿Quién lleva pa...? O sea, nada. Si tiro la linterna... ¿Notas algo? ¿Te sale algo de...? No, nada. Ha sido aquí, donde está esta mesa, donde ella... Puerta, joder. La puerta. ¿Qué
¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? La de salida, joder. La de salida está aquí, delante mía. ¿La linterna que pasa? ¿Va o qué? ¿Cómo que no me vas? ¿Está encendida? Ah, vale, vale. Vale, vale, ya me he entrado, ya me he entrado. Mira, en el libro, en el libro no ha escrito. Me parpadea la linterna. La linterna. Está aquí, está aquí. No la veo, no la veo. Sí, sí, aquí. Aquí, donde estoy apuntando. La veo, la veo. Me ha matado. Sí, la estoy viendo. La cámara, la cámara. La cámara. Pues... abre. Abre. Vale, a ver. Es que la he visto. Yo la he visto. Yo sí. Los muertos callados, ¿eh? Vale, Carlos. Que sí, pero que te calles. Los muertos callados. Vale, pues está en el salón, sí. Madre mía, que todo guardamos. No lo... no la jugamos, Carlos, toma. Coge, coge la linterna en el suelo. Madre mía. Carlos. La linterna. Sí, mira a ver. ¿Has cogido la linterna? Estamos... ah, vale. La cordura la tenemos demasiado baja. Sí. El caso es que la he visto. Ya, no, no, sí. Tengo dos fotos más, ¿vale? La, he dejado la linterna en la puerta. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Era Sandra. Sandra Moore. Sandra Moore, vale. Pues escucha. Es que solo nos queda una cosa por hacer, tío. O sea, ya, solo es poner eso en el... a uno y tú le sacas una foto, sí, ¿no? Vale. Espera, espera. Pero... déjame que piense. Vamos a ver. Venga. Entramos a la puerta. Tú te quedas a la derecha, yo a la izquierda. Preguntamos si Sandra está aquí y... y para adentro. Coge la linterna, coge la linterna. No, 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 apunta, apunta aquí, a donde está el libro, a, por aquí ha aparecido antes, ¿no? Sí. Si la ves, avísame. Está en el comedor. Pues apunta para el comedor. Para el comedor. Es que... hostia, no sé dónde está el cuerpo de mi hermano. Vale, aquí, vale, vale. Bueno, llámala. Sandra Moore. Sandra Moore. ¿Estás con nosotros? ¿Estás con nosotros, Sandra Moore? Sandra Moore, ¿estás con nosotros? No veo nada, Carlos. No veo nada, Carlos. Voy, un segundo. Sandra Moore, ¿estás entre nosotros? Sandra Moore. Joder. Métete más para adentro y apúntame con la linterna. Sandra Moore, ¿estás aquí? Sandra Moore, ¿estás aquí? Hay una pelota en el suelo. Sandra Moore, ¿estás aquí? Uf, qué miedo. Sí, yo estoy igual. Sandra Moore. Hola. Espérate, me voy contigo al salón. Sandra Moore, ¿estás aquí? Sandra.
Sandra. Sandra, ¿estás aquí? Apúntame. ¿Estás aquí? Apúntame. Sandra Moore, ¿estás aquí? Sandra Moore. Sandra Moore, ¿estás aquí? Sandra. Está sonando el teléfono. Vale, vale, Sandra. tiene que aparecer. Ya, síguela llamando. Sandra Moore, ¿estás aquí? Sandra, ¿estás aquí? Sandra. Sandra, ¿estás aquí? Sandra. Sandra. ¿Sandra? No ha aparecido, no. Sandra, no, vámonos aquí donde estaban los dos cadáveres. ¿Qué coño, si hay dos cadáveres aquí? Sandra Moore, ¿estás aquí? Pero apunta para allá, Carlos. Antes ha venido... escucha algo. Sandra Moore, Sandra Moore. Uf, qué miedo. ¿Estás aquí? Estoy cagado, tío, ¿eh? Yo también. Sandra Moore, ¿estás aquí? Sandra Moore. Sandra Moore. Mira la escalera. Nada. Sandra Moore. Ah, vamos a la camioneta. La cordura se nos está yendo, ¿eh? Sí. ¿Tú has escuchado el teléfono igual que yo? Sí, lo he escuchado. A ver, espera. No toquete. Ah, vale. Ha apagado la... Hija de puta. Ha apagado la otra esta. No hemos completado nada más, ¿no? No. Y camina a través de Salt, pero es que Salt no tenemos. A ver, espérate un segundo. Si dice que el Jin no ataca... Vamos a ver, se nos ha aparecido. Sí. A ver, espera, se nos ha aparecido. Orbes, escritura fantasma, huellas dactilares... Claro, el resto que dos cadáveres no valen como tiene, prueba, ¿no? Tiene que ser un gym, pero ¿cómo acaba esto? ¿Cómo acaba? O sea, no lo sé. O sea, es que yo tampoco lo sé. No sé cuándo acaba, o sea, cómo se dice, oye, pues sí, es esto. No lo sé. Claro, porque los dos objetivos no los podemos cumplir. O sea, esto es un poco a que nos mande. Bueno, pues. Vamos a suicidarnos. Vamos a hacer una cosa. Vamos hasta... Me queda solo una foto, ¿vale? Vale. Vamos hasta el salón. Pasa, vale, pasa con la linterna. Vamos. Sandra Moore. Sandra Moore. ¿Estás aquí? Sandra. Sandra, ¿estás aquí? Sandra. Wendy. Sandra Moore, ¿estás aquí? Aquí hay otra cámara. ¿Dónde? Sí. Aquí. Pero no veo. Tú, enciende la linterna. ¿Qué? He visto algo. Apunta por el fondo. Hostia, tú. Para la izquierda. Uf, los pelos de gallina, tú. Sandra Moore, ¿estás ahí? Sandra Moore. Sandra Moore. Sandra. Sandra Moore, ¿estás ahí? Coño, qué susto. Sandra. Yo me estoy cagando, tú. Yo también, ¿eh? Todo. Tío, me voy a quitar la sudadera. Mira, pero cabrón, apunta para donde esté. O para donde pueda venir. Sandra Moore, ¿estás aquí? Sandra Moore.
Pues no sé, tío. Yo creo que vamos a empaquetar, llamamos a la policía. Y fin. Sí. Vámonos. Ahora nos matará antes de salir. ¿Y cómo se ahogaba la partida entonces? No lo sé. Bueno, imaginemos cómo hemos terminado, empaquetamos y nos vamos, ya llamaremos a la policía. Porque Sandra no le gusta más que matar gente y fin. Madre mía, mira mi cordura. Oh, mira nuestra cordura, tú. Madre mía, un 2% y un 1%. Un cero está bajando. Nada. Mira, está subiendo ahora mismo, estaba subiendo la esta. Qué hija de puta. Sandra es una cabrona. Vale.